Eh, nos ponemos un poquito más serios, porque hay que ir, ¿no? Ir y venir para tratar de tomar aire y volver a meternos en algunas cosas que son realmente muy, pero muy dramáticas. Mañana, les comentaba, hay un abrazo mundial al CONICET, en realidad a toda la actividad científico-tecnológica de la Argentina, que depende del financiamiento del Estado, y va a haber un abrazo mundial, así se lo denomina, ¿por qué? En el polo científico, aquí en el barrio de Palermo. ...en la Ciudad de Buenos Aires... ...¿por qué se lo denomina abrazo mundial?... ...porque llegaron más de mil cartas... ...1200 cartas aproximadamente... ...con pedidos concretos o respaldo... De prestigiosos organismos de investigación eh, del exterior y también de investigadoras e investigadoras de enorme renombre. Y esto le va a dar un valor agregado a lo que se va a hacer mañana a las 4 de la tarde. Está aquí con nosotros para conversar y contarnos un poco cuál es la situación actual del CONICET. Gonzalo Sanz Servinos, investigador de, del CONICET. Entiendo yo, profesor de historia, investigador en, en historia, pero nos podrá contar un poco más. Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas bueno, noches. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar acá. No, por nada. En qué te especializas? Qué, qué soy doctor en historia. Me especializo en historia de las corporaciones empresarias en la Argentina en los últimos 70 años. Estás es... contratado. <laughs> Podemos charlar es... sobre muchas cosas. Y además en el último tiempo estuve trabajando el tema de la relación entre eh, las corporaciones empresarias y las relaciones internacionales. Uh -huh. en particular he trabajado el tema China, digamos. En... Los últimos. O sea, cuando hablamos. Corporaciones versus estados, estás este, invitado para. Y para he trabajado chat. algo de esos temas. Muy bien. Bueno, ¿en qué momento está el CONICET? ¿Qué implica el deterioro presupuestario del CONICET hoy? Para contarle a una audiencia que quizás no conoce o no termina de valorar eh, qué es lo que produce habitualmente el CONICET. Bueno, el CONICET está enfrentando un proceso de vaciamiento muy acelerado y muy fuerte que viene, digamos, por. Hay como tres frentes de, de ataque por parte del actual gobierno sobre el CONICET, que en buena medida también eh, eh, es sobre otros organismos del Estado, sobre las universidades nacionales. En el CONICET tenemos un primer frente que es el frente presupuestario. El CONICET está funcionando hoy con un presupuesto prorrogado del de año pasado, presupuesto que fue pensado para un país que tenía 250 menos de inflación que ahora, uh -huh. con lo cual es un presupuesto claramente insuficiente para mantener muchas de las cosas que se hace del organismo, desde el funcionamiento de los más de 280 institutos que tiene CONICET en todo el país, hasta los programas de becas. Venimos de sufrir un recorte muy fuerte de becas en febrero. De este año se han recortado más de la mitad de las becas doctorales. Tenemos también el otro frente, que es el salarial. En este sentido, el CONICET no escapa a la realidad del de resto de los trabajadores de la Argentina y, en particular, de los trabajadores estatales. Nuestros salarios han caído un 25% de su poder adquisitivo, lo han perdido desde, ¿En diciembre, cuánto tiempo? desde diciembre hasta hoy. 25%. De hecho, el último aumento de negociado en paritarias todavía no lo hemos cobrado, tenía que cobrarse a principios de este mes, todavía no se cobró ese aumento. Y a su vez, hay un tercer frente de ataque que, relativamente reciente que digamos, nos tiene en un, en un estado de conflicto, que es el despido. En particular de trabajadores administrativos y de mantenimiento del organismo, el mismo proceso también que se está viviendo en todos los organismos de la administración pública. ¿Qué hacen pública al funcionamiento, nacional? por otra parte? ¿no? ¿Qué hacen al funcionamiento? Han despedido en marzo 89 personas que trabajaban en CONICET, que se suman a las 49 que ya despidieron en enero, uh -huh. eh, y han despedido a parte de la planta administrativa de CONICET, que es una planta eh, bastante chica en relación al tamaño y la complejidad del organismo. Eh, CONICET hoy tiene, eh, luego de estos despidos, 1.400 trabajadores administrativos para un organismo que tiene desde procesos de evaluación muy complejos, procesos administrativos muy complejos, todos los que estamos en CONICET pasamos por... Eh, varios concursos que tienen que ser evaluados por especialistas, tenemos 280 institutos que hay que mantenerlos en funcionamiento, eh, tenemos más de 30 unidades administrativas repartidas en distintos puntos del país y esa planta eh, es insuficiente para mantener en funcionamiento el organismo. Uh -huh. No lo decimos nosotros, no lo decimos solamente los delegados gremiales. Eh, durante 2016 se han hecho auditorías sobre la planta administrativa del CONICET, al igual que otras reparticiones del Estado Nacional, durante el gobierno de Mauricio Macri, en un proceso también de despidos masivos de empleos estatales, y esas auditorías en CONICET determinaron que la planta administrativa estaba en niveles subóptimos. O sea que o sea, teníamos... necesitamos más gente para poder mantener el funcionamiento. Te quiero hacer una pregunta, Gonzalo, porque yo agregaría un cuarto nivel de, de ataque sobre el CONICET, que es el desprestigio en función de poner en duda cuál es la validez de lo que se investiga o de las cosas que se hacen. Sobre todo en el área de ciencias sociales, me parece que es mucho más evidente. Pero te quiero preguntar, insisto, para nuestra audiencia que por ahí dice: bueno, mira, qué sé yo, a mí, en, en, en mi vida cotidiana. La verdad que la existencia del CONICET, si, si es más grande, si es más chico, quizá hay otras prioridades. A esa audiencia, a ese sector de nuestra, eh, de nuestra sociedad, ¿qué le decís? ¿Qué le explicás? ¿Por qué es tan importante y determinante el, el CONICET para este, nuestro país, para el desarrollo de nuestro país? Bueno, el CONICET es el principal organismo de ciencia y tecnología del país eh, donde se realizan... Eh, Desarrollos, investigaciones que son muy relevantes desde eh, la investigación sobre tratamientos médicos, producción de vacunas, eh, desarrollo de semillas, por ejemplo, resistentes a la sequía. Muchos de esos desarrollos implican potencialidades de desarrollo futuro para el país muy importante, que implican exportaciones, que implican ahorro de divisas, que, que abren la posibilidad de que la Argentina... Eh, Deje de ser un país centrado exclusivamente en la exportación de bienes agropecuarios y que pueda producir y exportar otra cosa de manera competitiva en el mundo. Uh -huh. Y en el caso de las ciencias sociales, eh, las... hay toda una campaña de desprestigio en torno al Conicet. Sí, te, te quiero agregar: el vocero presidencial Manuel Adorni en un, en un momento tomó un caso particular de una investigación que él decía que estaba referida a la sexualidad o la entidad sexual de Batman. Adorni, y lo tomó, ¿no? Como lo trasladó, está en boca de todos, incluso de comunicadores en ese momento. El vocero presidencial, cada vez que habla de CONICET, miente. Eh, es mentira que el CONICET eh, investiga la sexualidad o el ano de Batman, como se suele decir. Sí. Eh, hay, in, hay una investigación de CONICET que se suele utilizar como ejemplo, sobre todo en los ataques de trolls libertarios con, en las redes sociales, que a su vez... Son eh, financiados con dineros públicos también. Si estamos hablando de que es prioritario, sí. tenemos que preguntarnos si los sueldos de los trolls libertarios que atacan al CONICET en redes son más prioritarios que algunas de estas investigaciones. Pero es falso que el CONICET investigue la nueva, Advan porque esa investigación a la que se hace referencia, solo a partir del título, uh -huh. no es lo que investiga. Si yo. Eh, si yo juzgo una investigación o un artículo solo por el título, eh, no puedo decir mucho ni saber mucho. Por ejemplo, hay un artículo que ahora se ha hecho relativamente famoso que se llama De los picapiedras a los supersónicos. Eh, ese es el título, es sí. un subtítulo. Yo te diría, ¿de qué habla? Y me vas a decir, ¿y habla de dibujitos animados? Y no, ese es un artículo que escribió el presidente de la nación, Javier Milei, un artículo académico que habla de economía. Eh, las investigaciones que se titulan como el ano de Batman... Ahora, me mataste con esa, ¿eh? no, no la conocía. Pensé que me ibas a contar eh, que era una investigación del CONICET y que profunda... El, el presidente de la nación escribió un artículo y le puso ese título. Efectivamente. Y es... que, si, que si fuera evaluado con el mismo rigor con el que Manuel Adorni lo hizo, con alguna investigación del CONICET, no pasa, no pasa la prueba. Absolutamente. O sea, si nos guiamos por el título, no podemos sí. decir de qué habla ese artículo. Para ese artículo seguir no habla. con la pregunta del de Gonzalo y ser más fácticos, para que realmente la persona que está del otro lado en la casa nos entienda, ¿puedes nombrar dos, tres cosas que haya hecho el CONICET que la gente diga Claro, Perdón, lo súper necesito. Pero creo que todo lo que tiene cruzado con el INTA vinculado al campo, hay un montón de cosas que fueron desarrolladas por el CONICET. Absolutamente. Y ahí ya está, todo lo que el campo le pide al INTA pero siempre está hecho, generado en el es CONICET. es muy lejano de... a la gente, ¿entendés? ¿El hoy, campo? hoy me, con, sí, hoy, hoy me contaron que la Argentina, y a partir del trabajo del, del CONICET, Brasil y Cuba son los únicos tres países de la región que tiene una vacuna propia contra el COVID. Que alguien Eso podrá será. decir, bueno, en este momento ya medio pasó. Y me explicaban, claro, pero si hay un cambio de cepa o por alguna razón vuelve a ser un problema, nosotros, Brasil y Cuba, tenemos vacuna y entiendo que el CONICET fue el gran protagonista. Absolutamente. El CONICET desarrolla eh, investigaciones que permiten eh, avanzar en diagnósticos de ciertos tipos de cáncer, de ciertos tipos de enfermedades, en tratamientos para esa enferme esas enfermedades. Pero aparte, es falso que el CONICET investigue. El ano de Batman, las investigaciones de, eh, a las que se hace referencia investigan la homofobia en Estados Unidos en la década del 50 y cómo eso se traslada a la producción cultural, en particular de los cómics. Eh, estudiar los estudios culturales sobre qué cosas miran, uh -huh. por ejemplo, eh, los jóvenes, los niños y las niñas, qué miran en la televisión, qué miran en el cine, qué mensaje... Traslada eso, es un campo relevante de estudios, porque nos está hablando de cómo se forman las ideas en la sociedad. Bueno, Javier Milei, batalla cultural, se refiere a, a este doctrinamiento. tipo de, de cuestiones, ¿no? Efectivamente. A ver, Gonzalo, eh, quiero hacerte primero una breve, un breve recordatorio. Mañana a qué hora es el abrazo. Mañana al a las 16 horas vamos a estar movilizando en el polo científico, haciendo la entrega y también la lectura de estas 1200 cartas, prestigiosos científicos, entidades científicas de todo el mundo que han salido a respaldar el CONICET y también se. Va a estar movilizando al mismo tiempo en otras 15 ciudades en distintos puntos del país para visibilizar este, este proceso de vaciamiento directamente del CONICET que estamos enfrentando, de todos los organismos científicos en el país y también del Estado Nacional. No tenemos tiempo para esto, yo me comprometo que vamos a volver a conversarlo, pero aunque sea, quiero dejar la pregunta flotando y alguna línea de, de respuesta. Cuando vuelva un proceso político que valore al CONICET, ¿Qué cosas no tiene que hacer o cuánto hay para corregir respecto de cómo quedó? Es decir, pelotas que quedaron picando para que venga un gobierno y con cierta legitimidad de algún sector de la sociedad diga el CONICET afuera. Hay, hay muchísimas cosas para corregir. Que se hicieron el Conicet, mal. Venió, que se hicieron mal sí que no se terminaron de resolver muchísimos problemas respecto al financiamiento de las uh -huh. investigaciones científicas, respecto de la estabilidad laboral de los recursos humanos. Por ejemplo, hablamos de los 150 despidos en el CONICET, 140. Sí. Eso es posible porque durante muchísimos años todos los gobiernos anteriores han mantenido en el Estado, no solo en CONICET, a mucho personal precarizado con contratos de renovación anual que cubren una relación laboral permanente. Ahí también adornimiento. No están echando nioquis, están uh -huh. echando gente que iba todos los días a laburar, que hace 15 años que trabaja en el Estado de manera precaria. Hay muchísimas cosas para cambiar. Lo que no podemos hacer es, como dice ese viejo dicho, tirar al niño con el agua sucia. Bien. O sea, no podemos destruir todo con Iset porque hay problemas que resolver. Este gobierno no está resolviendo los problemas, está tirando al niño con el agua sucia. Gonzalo, muchas gracias por haber venido. ¿eh? Gracias a ustedes.